y decía: joven como ella
haya tirado para adelante como directora de la Escuela Cordobesa de Sallagos. Yo quisiera de verdad pedirle a todos ustedes un aplauso para ella y para toda esta Escuela de Sallagos, para que no se pierda este arte. Todos ellos son en la actualidad un ejemplo del buen momento que vive la saeta de Córdoba. Por cierto, la seguidilla y el martinete son los palos más utilizados por estos artistas cordobeses. Eres estrella brillante, apagada por el dolor. Tú eres la blanca azucena, tú eres la madre de Dios, llena de angustia y de pena. Vamos a disfrutar de nuestros años por cuarteleras.